Buenas tardes. Siguiendo el proceso de presentaciones habituales, hoy tenemos la suerte de volver a encontrarnos con Antonio Matai Juan, que el otro día nos deleitó con la presentación que hizo sobre las raíces del sujeto humano, mito, ciencia, cultura y el sentido de la vida. La verdad es que a mí me gustaría forzarle un poco a que acabara una fase, digamos, del apego, en la cual mencione la importancia que tienen las raíces biológicas del individuo en la cuestión del sexo, y que creo que él nos va a dar alguna nota que el otro día pues quedó a lo mejor un poco flotante en el ánimo de los oyentes y videntes. Bueno, Antonio, tiene la palabra. Bien, tienes razón en lo que dices, porque yo también, al verme en aquel primer blog, pues descubro que hay una serie de lagunas. No se puede decir todo, claro, naturalmente, en una charla, ¿no? ni que fuera una, ni dos, ni tres horas, ¿no? Y entonces yo también había pensado redondear aquel blog y seguir manteniendo el título que leímos, que es en las raíces del sujeto humano, no en las ramas, sino en las raíces. Y hago esta distinción entre raíces y ramas porque en el mundo en que vivimos, y esto ya lo di a entender en mi primera sesión, lo que se descubre, lo que yo descubre tanto, es que generalmente la sociedad trata los temas, pero de una forma más bien superficial, con las ramas. Yo insistía en mi anterior sesión sobre la educación y hacía la comparativa entre la universidad, que es el gran escaparate del Estado, las universidades. Vemos que en la prensa de estos días anteriores aparecía los rankings, ¿no? ¿Cuáles son las universidades mejor calificadas? Y a ver las universidades españolas, dónde están situadas y tal, ¿no? Y esto yo lo contrastaba con los colegios infantiles, puesto que el futuro de un país, el futuro de una nación, está precisamente en la infancia, en las primeras edades, que es cuando el ser humano acaba de modelarse, de formar, digamos, su base orgánica, y al mismo tiempo, en relación con esa base orgánica, los primeros elementos de la mente humana, los primeros elementos que llamaríamos de verdadera humanización. Y yo insistía en que somos seres bioculturales, es decir, que la biología nunca, jamás desaparece. La biología siempre, siempre está presente en nuestra existencia, tanto fisiológica, orgánica, como en nuestra vida más cognitiva, más espiritual incluso. La biología siempre está ahí. Yo sé que personas que puedan ver esta filmación dirán: este hombre es muy biológico. Y parece mentira, puesto que él en el anterior habló de su pertenencia a un instituto religioso, al sacerdocio, y en cambio ahora lo vemos. Bueno, yo no digo, no renuncio, no me desdigo de esa parte, tanto de la parte biológica como de la parte que llamaríamos cognitiva, espiritual. Las dos están perfectamente conectadas en una unidad. Bien. Esto refiriéndome a la educación, que claro, no voy a repetir lo que ya dije en aquella ocasión. En estos días también, por ejemplo, se está machacando, hay un griterío, un ruido social tremendo en torno a la violencia de género.
Y en la violencia de género, el pensamiento feminista, al menos el pensamiento feminista más radical, descarta el aspecto biológico, lo descarta. Y hablar de género es hablar de cultura, cultura digamos aplicada a la sexualidad humana, ¿no? El género como machismo, género como expresión de la violencia del macho sobre la mujer, ¿no? Pero claro, si no tenemos en cuenta que en el origen está la biología, pues yo tengo la impresión de que a la hora de aplicar soluciones, esto no funciona. Se aplica sobre todo medidas penales, medidas penales. Es decir, el violento, el machista violador, el machista que llega a asesinar a su pareja, pues eso, policía, tribunales y cárcel, ¿no? Bueno, yo no digo que esto no haya que hacerlo, ¿no? Lógicamente, es decir, que al delincuente lógicamente hay que aplicarle las leyes penales adecuadas, ¿no? Pero si queremos darle una solución al tema, tenemos que ir a la raíz. Tenemos que ir a la raíz. Y la raíz es que, nos guste o no nos guste, somos seres sexuados. Somos seres sexuados. Y esta entidad sexuada no es algo que aparece, no sé, por ejemplo, en la época que yo hablaba la vez pasada y que puedo citarla, ¿no? El momento del apego, ¿no? Cuando el neonato se apega a la madre, y en ese apego, en esa relación placentera de protección, de seguridad, de reconocimiento, etc., ahí también se planta lo que llamaríamos la semilla del erotismo, pero previamente la sexualidad es una realidad que forma parte de la entidad biológica. Hay que recordar, tenemos que recordar que en el origen de la vida, la vida fue en un primer momento fue vida clonada, es decir, el primer germen de vida, la célula procariota, su manera de multiplicarse, de reproducirse, de mantenerse, era multiplicarse partiéndose en dos indefinidamente, de tal forma que la célula procariota, el primer elemento de vida, estaba marcado por el sello de la inmortalidad. Ahí no había muerte, lo que había era una reproducción constante, y tuvo que venir una revolución impresionante, según algunos biólogos, la revolución más grande que ha existido en la vida biológica fue precisamente el paso de la célula procariota a la célula eucariota. La célula eucariota era otra cosa, era otra manera de vida distinta, otra entidad vital muy distinta de la célula procariota, de la primera. ¿En qué se caracterizaba? Se caracterizaba precisamente porque se multiplicaba de forma diferente. ¿En qué se basaba la diferencia? Precisamente en la sexualidad, en la manera de reproducirse. La manera de reproducirse queda sexualmente. ¿Por qué? Porque la eucariota introdujo dos mecanismos fundamentales, que fueron la mitosis y la meiosis. Perdón, porque si las palabras son un tanto extrañas, yo espero que algunos la conozcan perfectamente, otros a lo mejor esto les resulte más extraño. No vamos ahora a explayarnos en esto porque cambiaríamos el rumbo de esta conversación, pero quiero decir que hubo un cambio radical, fue una verdadera revolución, porque ahí empezó la vida sexual, o si queréis, la vida presexual. Consistió en que dos células se transmiten sus genes y se transforman en una célula única que lleva la genética de la una y de la otra. Esa transmisión de lo más íntimo de un ser, que precisamente es su genética,
esa transmisión de lo más íntimo es ya es como un preanuncio de lo que miles de años más tarde será la sexualidad, en general en la vida, y la sexualidad incluso humana, porque precisamente por la multiplicación llamada meiosis se introduce es el punto de partida del elemento masculino y del elemento femenino, puesto que en la división por meiosis la célula no tiene los 23 pares de cromosomas, es haploide, solamente tiene la mitad y la otra mitad. Una mitad corresponde a la parte femenina, la otra mitad corresponde a la parte masculina. Se juntan las dos y al juntarse las dos aparece un ser viviente que no es ni el padre ni la madre, es alguien totalmente distinto, él. Y ahí aparece la individualidad, que eso también es fundamental, ¿no? Es decir, seres individualizados, seres que tienen vida por sí mismos, que tienen una autonomía. Aparece la vida vegetal en toda su inmensa variedad, porque la genética permite esto. La genética no es una entidad biológica estable, la genética es dinámica. La genética está continuamente sufriendo alteraciones, y a través de esas alteraciones aparece la variedad en la vida vegetal, en la vida animal, y ahí aparece también la especie humana. La especie humana, que en un primer momento, como también dijimos, son varias especies, no es una especie única. Por fin sobrevive y perdura el Homo sapiens, el llamado Homo sapiens. Y toda la especie humana actual pues viene de esa rama que es el Homo sapiens. Esto, digamos, lo que yo estoy expresando ahora puede parecer muy nebuloso, pero yo digo que esta es la raíz. Esta es la raíz de nuestra humanidad. La raíz de nuestra humanidad es biológica. Y a partir de esa biología sobreviene la evolución, y en esa evolución emerge la especie humana. Y la especie humana, el ser humano, cuando llega a este mundo, trae ya un bagaje, trae una mochila, por así decir, de elementos, de factores de vida. Y la vez pasada ya hablábamos de esa tendencia al apego. Pero también tengamos en cuenta que el ser humano, cuando viene a este mundo, en ese bagaje, hay elementos que son los que constituyen el temperamento. El temperamento, y en el temperamento está la extroversión y la introversión. La persona extrovertida e introvertida, eso lo trae ya de fábrica, lo trae de su genética, de su fase embrionaria incluso. Ese aspecto genético, ese bagaje, influirá después en la vida, porque no es lo mismo una persona extrovertida que una persona introvertida. Lo mismo el individuo hiperactivo y el individuo hipoactivo. Esto también lo traemos de base, ¿no? Yo recuerdo una charla que nos dieron en cierta ocasión en un fin de semana en Barcelona, y recuerdo una conferencia, una charla que nos dio una doctora italiana que trabajaba en investigación en Milán, y nos contaba la historia de unos mellizos monocigotos que procedían de un solo óvulo, y se hace el seguimiento en el seno de la madre, en la matriz materna, se hace el seguimiento. Y ya desde ese seguimiento se observa que uno de los dos está continuamente moviéndose. Nunca está quieto. Si me está dando patatas y la madre dice, alguien aquí dentro no me deja en paz, ¿no? Pero el otro estaba siempre tranquilito, quieto, pacífico. Bien,
viene el nacimiento, viene el parto, parto normal, los dos nenes, ya los tenemos en vida, y ya se sigue observando a esa pareja de niños. Y entonces se les filma en la escuela infantil. Y en la escuela infantil, ¿qué es lo que se ve? Pues se ve que uno de ellos, el que en el vientre de la madre no paraba, estaba inquieto, se movía, daba patadas, ¿no? Pues ese niño en la escuela es un hiperactivo que no está quieto, que revoluciona a todos los demás niños. No está parado, ¿no? Y hay que estar continuamente sujetándole. En cambio, el otro solamente quiere estar en los bracitos de la maestra. Solamente quiere estar ahí. Hombre, uno dice, aquí ha pasado algo, aquí pasa algo, ¿no? ¿Quién le ha enseñado a este niño, quién les ha enseñado a este niño su manera de funcionar? La traen de fábrica, son así. Claro que eso condicionará su vida. Claro que cuando sean más adultos y intervenga el aprendizaje y sobrevenga la mente formal, la mente abstracta y las decisiones de la vida y tal, claro que la extroversión digamos, va a influir en los condicionamientos de la vida profesional, incluso en la elección de pareja, en las relaciones humanas, ¿no? Es decir, en los caminos, ¿no?, que tomará cada uno en la vida, naturalmente. Por lo tanto, siempre decimos que hay un porcentaje de nuestra existencia que nos viene dada. Aquí está el gran tema, un tema que todavía se debate, se seguirá debatiendo, sobre el determinismo y el indeterminismo en nuestra vida. Y eso quiere decir, ¿hasta qué punto somos libres y hasta qué punto no? Bueno, la vida, el desarrollo del ser humano es una biografía, es una historia, y ciertamente nacemos con un temperamento, que es algo que estaba yo aludiendo, el temperamento de base, y después sobreviene el carácter. El carácter sería el conjunto de primeros aprendizajes que se hacen en la vida y que penetran en la vida de un ser humano, no necesariamente a nivel consciente, sino que los aprendemos inconscientemente. Y ahí es donde yo incluyo el apego. Es decir, se nace también, eso forma parte del bagaje, con esa tendencia al contacto con la madre. Y ese contacto con la madre, ¿qué supone? Pues ese contacto con la madre supone una serie de aspectos, ¿no? La protección, la seguridad, ante todo, sobrevivir. Después, ¿qué más? La pertenencia, pertenecer a alguien. El individuo aislado no puede sobrevivir, necesita pertenecer a otro ente, que en primer lugar es la figura de la madre. Bueno, hay también un reconocimiento, hablábamos la vez pasada, de lo que siente la madre, si la madre desea ese hijo o no lo desea, o si la madre, su personalidad está alterada. Hablábamos de las madres, digamos, gestantes que abusaron del alcohol, abusaron del vodka, hablábamos de las mujeres, de las madres estas de niños que han sido adoptados aquí en España, en general en la Europa Occidental, y los problemas que traen consigo. Es decir, que eso también forma parte de ese bagaje. Pero a través de ese contacto entran una serie de aspectos a la vida. Y esa serie de aspectos que intervienen, que penetran en el ser humano y en la vida, eso determina el carácter. Entonces tenemos que el ser humano es temperamento y carácter. Pero no solamente eso. Después vendrá lo que llamamos la personalidad. La personalidad es el temperamento, el carácter, más todo lo que uno adquiere, digamos, más o menos a nivel consciente. A nivel consciente, ir a la escuela, todo lo que sale de la escuela, las relaciones humanas, ya el juego, etc. Todo eso, digamos, el subconjunto es la personalidad, constituye la personalidad humana. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué sentido tiene todo esto? Estoy otra vez retrocediendo hacia las raíces, porque el ser humano, como decíamos también la vez pasada, el ser humano hace preguntas. Hace preguntas.
hablábamos del niño de dos a tres añitos que está continuamente preguntando, ¿no? Y al hacer la pregunta, también al mismo tiempo está diciendo, ¿quién soy yo para vosotros? Y entonces volví otra vez al apego, ¿eh? Y entonces también decía que en el apego hay también una demanda, ¿eh? Esa demanda, ¿quién soy yo para ti? Esto, yo insisto en ello, insisto en ello, porque en el ser humano aparece lo que llamamos la emoción. Aparece, y con la emoción es como una cosa única, son matices de lo mismo, aparece el deseo, el deseo y la motivación. Es decir, son agentes de impulsores de vida. La protección, la seguridad, el reconocimiento, la pertenencia, el afecto, la posesividad, poseer. Fijaros, y el placer, la satisfacción, el gusto que da estar al calor del seno de la madre, ¿no? El acto de amamantar, ¿no? La lactancia, no solamente es alimento, es un alimento placentero, ¿no? Es un alimento placentero. Es decir, todo este clima, digamos, tiene su repercusión precisamente en la personalidad, en estos tres aspectos que hay que subrayar porque son determinantes en la génesis de la personalidad humana, que es la emoción, desear y motivarse. ¿Para qué? ¿Por qué? Y ese empuje, el psicólogo, el filósofo Spinoza hablaba del deseo como conatus, porque el deseo también significa carencia. No lo tengo y lo quiero tener, ¿no? Y ese deseo de tener es un empuje, es el conatus, el famoso término latino conatus, ¿no? Que es voluntad, empuje, volición, quiero hacer algo en la vida. Bien, hay un famoso psicopedagogo, bueno, que ya murió, ya creo que ya no vive, David Auswell, americano. Y David Auswell decía, cuidado con el ser humano en las primeras fases de la vida, porque ese ser, en base precisamente a los aspectos derivados del apego, internaliza un deseo desbocado de pertenencia, es decir, de apoderamiento, de posesividad, de absoluta, y al mismo tiempo, claro, aquello de que lo quiero todo aquí y ahora. Y entonces este pedagogo, el famoso pedagogo Auswell, decía, ¿qué es? A raíz de esta tendencia a quererlo todo, hacía referencia a la educación. Y es cuando se dice que educar es, entre otras cosas, poner límites. Él decía que todo recién nacido, todo niño recién nacido, todo neonato, en sus primeras fases de vida y en sus primeras experiencias, es como un sol. Es como un sol. Y el sol, creo, está en el centro de un sistema planetario. Los planetas giran alrededor del sol, por así decir. El sol está ahí en medio, como el rey y los súbditos que están en torno a él, ¿no? Y él decía, si queremos que ese ser, que ese niño, que ese infante se desarrolle y se transforme en un ser adulto, tiene que dejar de ser solo. Y él empleaba otra palabra de la astronomía, decía, al niño hay que satelizarlo. Al niño hay que satelizarlo. Es decir, tiene que transformarse, tiene que pasar, tiene que bajar de rango, tiene que bajar de sol a un satélite. El satélite forma parte de un sistema, de unas reglas, de una normativa, y eso se llama socializarse.
se llama la socialización. Es una aplicación precisamente a la educación y a la educación, digamos, desde sus raíces, porque en la educación básica está el futuro del ser humano. Bien, me hablabas también de la, hacías alusión a la relación, al vínculo, a la relación vínculo, como lógicamente el apego crea vínculo, ¿no? El ser humano se desarrolla en una situación de vinculación, de vínculo. El ser humano aislado no sobrevive, Vale, la madre, el padre, la familia, el resto, el contexto, y después vendrá la escuela, Es decir, es como una serie de círculos concéntricos que se van ampliando, y el niño va entrando en contacto, se va satelizando, va entrando en todo ese clima, Vale, pero también hablábamos que en esa creación de vínculo existe, ya lo he nombrado antes, está el tema del erotismo, es decir, que el niño, el contacto, la piel con la piel, el niño ya lleva un bagaje de sensibilidad, como es lógico, el niño ya en sus primeras fases de vida, ¿no?, ya tiene erecciones, y la niña, aunque no se ve, pero la niña también tiene reacciones, ¿no?, más ocultas, pero según el contacto, cuando se cambien de pañales, en esos abrazos y contactos, pues el niño ya tiene una reacción de sensibilidad, tiene una reacción de indudablemente de sensibilidad. Y ahí, digamos, hay que tener en cuenta que con el proceso, con el tiempo, ese niño se humanizará, pero se humanizará sexualmente. Se humanizará sexualmente, llegará a ser un ser humano. Hay que tener en cuenta que en el proceso de sexuación, porque se nace, claro, se nace sexuados hombres y mujeres, pero lo masculino y lo femenino no son entidades en sí mismas absolutas, esenciales, lo masculino aquí y lo femenino allá. No, lo masculino y lo femenino, digamos, forman parte de lo que se llama una transición, una continuidad. Desde la fase embrionaria, el embrión en su primerísima fase puede ser masculino o femenino. Digamos que en ese sentido, no hay todavía un sexo definido. Después se va a definir según las reglas genéticas. Pero tengamos en cuenta que la genética, como yo decía antes, no es algo estable. La genética es inestable. Y entonces ya, a nivel genético, tenemos primeras alteraciones. Un XX, sabemos que el cromosoma sexual XX define a la hembra, define a la fémina. Y el XY define al sexo masculino, Vale. Pero mira por dónde la genética de vez en cuando tiene alteraciones. Y aparece, por ejemplo, un XXY, aparece una trisomía, aparecen no dos, sino tres, o aparece una X0, sin su pareja X, Es decir, que ya desde un primer momento, la sexualidad experimenta alteraciones que después, cuando se llega a la vida adulta, se traduce pues en seres humanos sexualizados, digamos, que no forman parte de lo que llamaríamos la mayoría. Tienen alteraciones. Hay que tener en cuenta que el feto, por ejemplo, masculino, a los 3 meses de gestación, entre los 3 y los 4 meses de gestación, ya tiene un esbozo de testículo, y ese esbozo de testículo ya empieza a producir testosterona. Y produce testosterona
en notables cantidades, y esa testosterona recorre a través del flujo sanguíneo, llega al cerebro, ¿no? Y de alguna manera está condicionando también el cerebro que está en formación. Que eso es una realidad que forma parte de la existencia, de la vida, ¿no? Y después está el sistema hormonal, ¿no? He nombrado la testosterona, están los andrógenos, están los esteroides, ¿no? Es decir, que la sexualidad humana, la sexualidad humana no es, como he dicho antes, no es una entidad, no son dos entidades. El hecho sexual humano lo constituyen dos sexos, pero los dos sexos no son independientes totalmente el uno del otro. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que ni somos totalmente masculinos ni somos totalmente femeninos. Un gran endocrino español, Gregorio Marañón, se hizo célebre como endocrinólogo, fue una celebridad internacional, y después, digamos, sus estudios sobre la evolución sexual y los estados intersexuales, provocó un escándalo, aunque su primer libro, su primera edición se agotó en pocos meses, hubo que lanzar la segunda edición rapidísimamente, y ha habido ediciones sucesivas con el famoso libro sobre la evolución sexual y los estados intersexuales. Mucho antes que él, a finales de, en la segunda mitad del siglo XIX, ya en Alemania, un tal Hisfer, Magnus Hisfer, es lo que se llama, formaba parte de la primera generación de sexólogos, él ya habló de la intersexualidad, ya habló de la transición de uno al otro, es decir, de lo masculino a lo femenino, de lo femenino a lo masculino. Y en realidad, cuando ante el ser humano, lo que hemos de tener en cuenta es que están los modos, está la sexualidad en sus dos modos, masculino femenino, pero después están los matices, y los matices se llama heterosexualidad y homosexualidad, y además después está lo que llamaríamos todos los pormenores, las maneras de expresar. Cada individuo tiene su manera de expresar su sexualidad. ¿De dónde el tema de la homosexualidad? ¿Cómo se explica? Todavía hay gente que dice que la homosexualidad es un vicio, que la sexualidad es incluso un hecho de delincuentes. En la España, estos días pasados, se recordaba que en la España franquista al homosexual lo metían en la cárcel como un individuo que alteraba el orden público. Es decir, la famosa policía, el top, cuando se enteraba de alguien homosexual, inmediatamente le echaba la mano y lo metían en la cárcel. Y en otros países sabemos que al homosexual lo fusilan o lo ahorcan o le cortan la cabeza. Cuando la homosexualidad es un tema muy estudiado, no absolutamente perfilado, digamos, en sus orígenes, de todas maneras se dan elementos, elementos innatos, pero al mismo tiempo también hay que tener en cuenta las influencias, las primeras influencias del neonato, en ese contexto del apego y de las relaciones primerizas. Tengamos en cuenta que el cerebro humano, cuando nace, es inmaduro, el nivel de neuronas todavía no está definido, la conectividad todavía es inmadura, todavía las conexiones neuronales se tienen que acabar de formar, tienen que aumentar, y el niño tiene que todavía madurar muchísimo. Pues bueno, en esas primeras fases de la vida, las influencias subjetivas, las influencias emocionales, afectivas, los contactos, etcétera, todo esto también condiciona.
Yo recuerdo en mi experiencia clínica, recuerdo aquel muchacho, aquel niño, aquel chico, bueno, de niño nada. No me gusta que a un adolescente de 16 años le digan niño. Es dicho entre paréntesis, observo en los informes de televisión y reportajes, etc., que cómo se manipula el lenguaje, y cómo llamamos niño o niña, a una chica. Por ejemplo, otro día hablaban de una niña de 18 años, ¿no? De 18 años, que fue abusada, fue abusada, una niña, ¿no? Si hubiera sido al revés, no dirían que esa niña abusó de, sino que dirían que una chica, una mujer, una joven, abusó de, pero como ha sido abusada, ya no es una niña. La manera a veces de el lenguaje que se utiliza para provocar, ¿no?, sensaciones, emociones, reacciones en la gente. Bueno, pues este chico tenía 16 años, me lo trajeron unos padres, y unos padres con la hermana mayor. Este chico era el número 7 de una familia con 6 hijas, y el séptimo fue un chico. Podéis imaginar el acontecimiento en aquella familia con aquel chico, ¿no? Pero claro, aquel chico vivió rodeado de mujeres, ¿no?, que se, las mayores sobre todo, las dos o tres primeras mayores, se disputaban el papel de la madre, ¿no? Tratarlo, cuidarlo, cambiarle pañales, es decir, todo ese contexto. Yo no sé, cuidado, yo no estoy ahora, no quiero afirmar nada, porque esto está un poco en el aire. Pero, claro, cuando yo dije a los padres, espérense a la salida de espera, que voy a hablar con el chico. Y aquel chaval, aquel mozo, se sienta delante de mí y me dice, yo le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué te han traído aquí? ¿Por qué has venido aquí? Y el chico me dice, así, ¡plaf!, en directo, ¿no? Y dijo, no me gustan las chicas, me gustan los hombres. Bueno, estuvimos hablando todo el tiempo que hizo falta, preguntándole cómo vivía él, ¿no?, cómo se sentía, cómo se relacionaba, el colegio, la escuela, los niños, los compañeros, sus recuerdos de infancia, etcétera, 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 ¿no? Y al final de la conversación con él le digo, bueno, no sé, me hice tonto y dije, ¿qué me has dicho? ¿Por qué has venido aquí? Y el chico rotundamente me dice, porque a mí no me atraen las mujeres, me atraen los hombres. Y me llegó a decir que ya tenía casi un contrato de trabajo en una peluquería en Mallorca. Es decir, el chico a mí me dio una sensatez, una sensación de sensatez. Me transmitió, es aquello de decir, este chico tiene 16 años, es como si tuviera más de 20. Tanto es así, que al final yo le pregunté, bueno, oye, yo ahora tengo que hablar con tus padres y con tu hermana, con la hermana mayor, ya 20 y tantos o casi 30 años. ¿Qué les digo? Y el chico me mira y me dice, que me dejen en paz. Basta. De aquella sesión no olvidaré nunca el llanto, el sollozo del padre. El padre lloraba amargamente. Y yo, intentando decirles que tenían un chico formidable, magnífico, que era un muchacho que valía la pena, sensato, maduro, capaz de vivir por sí mismo, y que en estos momentos yo le considera capaz de independizarse, y que no tuvieran miedo por su hijo. Bien, la sesión acabó, cada uno se queda con lo suyo, porque la vida es como es, ¿y qué le vamos a hacer? Pero esa es la realidad en la homosexualidad. Casos todavía más llamativos es el del transexual. El transexual.
ese es un caso más difícil. Eso es un caso verdaderamente llamativo. Es un caso que todavía hay gente que no lo admite, que se rebelan contra eso. Es decir, este individuo es hombre, sus genitales, su funcionamiento, digamos, orgánico, es totalmente masculino, pero en su cerebro hay una disfunción, hay un desfase. Y el desfase es, yo no me siento hombre. No me siento hombre. Además, eso, uno dice, ¿será un capricho? No, no. Es que eso ya desde niño, hablando con los padres, ya se veía la tendencia hacia lo femenino, a identificarse como femenino. Es decir, es una situación continua, que arranca desde edades, desde las edades, digamos, en donde ya se puede observar, hacia los tres añitos, y los niños ya se han definido, yo soy niño, yo soy niña, ¿no? Y hay una definición de la identidad sexual, ¿no? Esta clase de sujetos de niños, ¿no? Digamos, no. Y entonces, naturalmente, en estos momentos, precisamente, hay una legalización, acaba de haber una legalización aquí en España de reconocimiento, de reconocimiento de la sexualidad vivida, sentida. El sujeto se identifica, yo no soy hombre, yo soy mujer. Tanto es así que cuando llegan a cierta edad, asumen la tremenda responsabilidad de cambiar de sexo, incluso orgánicamente. Yo recuerdo, precisamente en los años de formación en el sexo, allá en Madrid, en el INCISEX, vino en cierta ocasión el primer cirujano español, era de Toledo, primer cirujano español, urólogo, que hizo el primer cambio de sexo. Y el hombre nos hizo una exhibición a través de diapositivas en qué consistía un cambio de sexo. Muy desagradable, esa es la única cosa que puedo decir. Aquello es una sangría, aquello es abrir un cerdo, abrir a una persona, ¿no? Y desagradable, la verdad es que aquello. Pero hace pensar y decir, si este individuo a quien le han dicho, cuidado, mira, vamos a hacer esto, vamos a tal, o sea, incluso le han enseñado diapositivas, ¿no?, de lo que hay que hacer y cómo se hace, y el individuo no lo duda un momento, esto por algo será, ¿no? Por algo será. Y entonces el tema de la transexualidad es otro tema candente, pero que indica que la sexualidad humana es de una variedad, ya digo, los modos, los matices y después la expresión de la sexualidad. Yo me desvío, no, antes de desviarme de este tema, hago alusión a qué es el sexo. Llega un momento en que la gente pregunta, ¿qué es el sexo? Yo recuerdo en charlas, en conferencias, charlas más bien, o como se quiera, cursos de educación sexual a niños de EGB, niños del segundo periodo de EGB, y que yo les hacía la pregunta, ¿qué es el sexo? Y se armaba un revuelo impresionante, mirándose unos a otros, riéndose, las niñas bajando la cabeza avergonzadas, ¿no? Los chicos más descarados, ¿no?, señalándose unos a otros, algunos incluso metiéndose la mano en la entrepierna. ¿Qué es el sexo? ¿El sexo son los genitales? Esto es lo que dicen algunos. ¿Qué son los sexos? Esos son los genitales, los testículos en el macho, en el hombre, y los ovarios y la vulva en la mujer, ¿no? Otros, en cambio, dicen, hombre, el sexo es lo que se hace con los genitales, que en el sentido más vulgar o más popular, como se quiera, es simplemente follar.
¿Qué es el sexo, digamos, entre nosotros, ¿no? Entre nosotros, personas adultas, ¿no? ¿Qué es el sexo? El sexo sencillamente es la persona sexuada. La persona sexuada. Porque la sexualidad es el interés de uno por otro. Del hombre en general, en su mayoría, el hombre por la mujer y la mujer por el hombre. Es la seducción. Y entonces es cuando tenemos que introducir la palabra erotismo. Erotismo. ¿Qué es el erotismo? El erotismo es el sexo no reproductor. El erotismo es el sexo por el placer. Disfrutar, pasárselo bien, gozar con la sexualidad. Eso es el erotismo. Pero hay un paso más allá del erotismo. Y lo podríamos llamar... Este es un término que yo aprendí, precisamente aprendí. Lo aprendí en el sentido de dentro de lo que es la sexología. Lo aprendí allá en el Instituto de Ciencias Sexológicas, que es la ars amandi. Es un término del gran poeta latino-romano Ovidio. Ovidio tiene su poética, se llama ars amandi, o sea, el arte de amar. El arte de amar, es un arte. ¿Qué es amar? Claro, por desgracia la palabra amor se ha degenerado en el lenguaje popular. Decimos amor, y la palabra que dice amor, follar. Lo cual, pues lamentablemente, pues mira, pues ¿qué tenemos que hacer, no? Pero en realidad el amor no es precisamente follar. Follar sería un aspecto, una posibilidad, pero el amor es la interacción, la atracción, la seducción de un hombre con una mujer, o de un hombre con otro hombre, en el caso de la homosexualidad. Es el interés. Es decir, tú y yo podemos estar juntos. Tú y yo podemos probar estar en convivencia. Esto. Y ahí es donde hay que aplicar, es donde habría que aplicar, habría que explicitar lo que yo hace un rato comentaba sobre la violencia de género. En la violencia de género, si se quiere solucionar definitivamente, yo creo que nunca se solucionará. Porque hay una frase que yo sé que duele, que me la rechazan y puede alguien enfadarse, que yo digo siempre: el macho busca la hembra. Esto, claro, es muy biológico. Es muy biológico. Pero, ¿es o no es real? O sea, el macho busca... y el hombre busca a la mujer. La mujer se interesa por el hombre. Darwin ya tiene un librito sobre la vida, sobre la evolución en la vida sexual. Y lo aplica a los animales. Y hay un ejemplo típico. El ejemplo típico es el del pavo real. A santo de que el pavo real tiene en su, digamos, su estructura, ¿no? Tiene esa ostentación en sus plumas. El macho, cuidado, es el macho. Y entonces muchos se han dicho: pero qué estúpido, con ese plumaje, y más si lo abre en abanico, solemnemente, se hace visible a los depredadores. Van a por él. Si el pavo pudiera hablar, diría sí. Pero hay algo más importante de que haya por ahí un depredador que se me coma. Y es que haya una hembra y que me busque. Y que la hembra diga: este es el más guapo, este es el mejor de todos, ¿no? Bueno, algo de esto también sucede con los seres humanos. Porque, repito, insisto, somos seres biológicos. Y la biología no nos abandona. La testosterona está ahí. Y los que nos hacemos mayores, nos vamos haciendo mayores, y sabemos que nuestra testosterona baja de tasa, nos damos cuenta de que la sexualidad física, la sexualidad
orgánica, baja de tono, se nos va, se escapa. La que no se escapa es la sexualidad que está en la cabeza. Es lo que yo digo, mi sexualidad entre las piernas ya casi ha desaparecido, pero todavía sobrevive en mis fantasías, ¿no? Todavía sobrevive en mis fantasías, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Que hace falta educar a la convivencia. Y no se habla de educación. Y la educación básica empieza en el jardín de infancia, empieza en la escuela infantil, empieza, o sea, enseñar a convivir, enseñar a compartir. Es curioso que hoy día se está detectando, se está demostrando estadísticamente la cantidad de violencia que hay, de violencia sexual que hay entre los adolescentes. O sea, que la violencia sexual no solamente existe ya en los adultos, en las parejas que conviven, no se entienden y acaban matándose, ¿no? Eliminándose. Que por cierto, en mi opinión, enseñar a convivir, eso es fundamental. Enseñar a relacionarse, darse cuenta que tú y yo no somos iguales, que tus deseos no son mis deseos. Vamos a ver si cediendo un poquito y concediéndonos un poco el uno al otro, podemos llegar a tener una convivencia feliz. Ese sería un poco el esquema teórico de una educación, de una educación a la convivencia. La violencia doméstica no siempre es sexual. El hombre y la mujer en la vida de pareja, en la vida de casa, se pelean por cosas intrascendentes, ¿no? Porque quiero comer esto o no quiero comer lo otro, por cualquier factor, ¿no? Que no sea estrictamente sexual. Se pelean, porque en el fondo es decir, ¿aquí quién manda? ¿Aquí quién es? ¿Quién es quién? El hombre gana en fuerza por su volumen muscular, gana a la mujer. Pero la violencia está inscrita en el ser humano, cuando nos hacen la contra. Es decir, en las consecuencias del apego está el miedo, está la amenaza y está también la agresividad y la violencia. Cuidado, que los bebés, los niños pequeños, esto está demostrado experimentalmente. En Australia se han hecho experiencias con niños pequeños de 1, 2 y 3 años. ¿Cuál ha sido la conclusión? Si estos niños, en vez de ser niños, en estos momentos tuvieran 20, 30 años, se matarían unos a otros. La violencia entre los niños pequeños, esto está ahí, Eso forma parte del bagaje emocional, del bagaje sentimental que llevamos con nosotros. ¿Por qué? Pues en base a las emociones, al deseo y en base a todas las adquisiciones, esa pertenencia, ese reconocimiento, ese afecto, esa posesividad, ¿no? Que después emerge en la vida social, esa posesividad. Tiene 1.000 millones, ¿no? Y es un corrupto porque está luchando por tener 3.000 y 4.000 y nos está robando. Uno dice, ¿santo de qué esto? Pero no tiene suficiente. Y ese querer más y más y más y más, esa insaciabilidad, ¿no? Eso nos viene de la infancia, cuidado, Eso nos viene de la infancia. Por eso hay que insistir tanto en la educación y por eso hemos de insistir en la educación sexual. Cuidado con la educación sexual, En general, en líneas generales, a mí no me gusta hacer declaraciones políticas, pero por mi experiencia, por lo vivido, por lo leído, por lo que colegas y por lo que hemos vivido, en general, a la derecha no le han gustado los programas de educación sexual. No le han gustado. Las han rechazado. Los centros de planificación familiar, yo trabajé 5 años como sexólogo en un centro de planificación familiar, nacieron, digamos, más bien a la luz o a socaire de la izquierda que a la de la derecha, y la derecha se ha cargado muchos centros de orientación profesional en donde se enseñaba a las parejas, era un centro de educación de pareja,
también para tener hijos, ¿no? Sobre cómo tener hijos. O sea, esto hay que tenerlo muy en cuenta. La educación. La educación es absolutamente necesaria. Y la educación en la base, en los orígenes, todavía más importante. Contacto. Estamos hablando continuamente de contacto, de relación, de contacto. Yo voy a concluir, me estoy alargando, pero voy a concluir haciendo una alusión a un factor, a una orientación que yo recibí como estudiante en mi formación en Italia, allá en Roma. Allí en Roma, en la sección de psicología clínica, nos hablaron, muchos nos dieron a entender de que la base de toda relación terapéutica es la relación entre dos personas, el profesional y el paciente o el cliente, en este caso que voy a referir ahora al cliente. Y entonces yo casi diría que nos machacaron, en realidad era porque varios profesores estaban recién llegados de Estados Unidos y allí se estaba gestando lo que se llamó los orígenes de la psicología humanista. Los orígenes de la psicología humanista. Y entre los grandes psicólogos de esa psicología humanista, ahí estaba, por ejemplo, Maslow, Kelly, y estaba Carl Rogers. Carl Rogers fue un terapeuta norteamericano, cuya terapia consistía en establecer una relación de contacto lo más humanitaria posible con la persona que tenía delante. Y él fue uno de los que, no digo inventó, ya se había inventado, pero fue uno de los que utilizó la palabra empatía para referirse a cómo hay que relacionarse con una persona. Cuidado, hoy día se habla mucho de empatía. Yo la empatía, la palabra, la veo escrita en muchos lugares. En prensa, la oigo pronunciar en la televisión, en la radio, se habla mucho de empatía. Pero no es exactamente la empatía que yo aprendí y que yo concibo. Se confunde empatía con simpatía. Y no es lo mismo. La simpatía son términos que vienen del griego. Y simpatía quiere decir sin pathos. Sin quiere decir con. Es una partícula, una partícula griega, tiene con. Pathos significa sufrimiento. Pathos es sufrimiento, ahí patología. O sea, sufrir con, es decir, sentir con, sufrir, ¿no? Y padecer y compadecerse de los demás, ¿no? No, Carl Rogers, cuando habla de empatía, dice, no, la empatía es entender al otro. El otro estará sufriendo, pero tú no. El otro está en una situación, la que sea, pero tú no estás en esa situación. Tú eres neutral, tú estás en otra situación. Hay gente, por ejemplo, hay una frase que es muy frecuente en la terapia, que te digan, la frase es, mire, a usted o a ti, según te hablen de usted o de tú, a usted le parecerá ridículo lo que a mí me pasa, pero mire usted, yo cuando salgo a la calle me agarro una pared porque si no me entra un mareo, la fobia a la calle, la fobia a espacios abiertos. A usted le parecerá ridículo. ¿Por qué me tiene que parecer ridículo? Ciertamente a mí eso no me pasa. Pero a usted le pasa y usted sufre. Y usted se lo pasa mal. Lo que estoy diciendo ahora es una respuesta empática. O sea, le estoy diciendo que eso... O sea, implícitamente lo estoy diciendo, lo que a ti te pasa no es ridículo. El que lo que a ti te pase no me pasa a mí, no quiere decir que lo que a ti te pase sea ridículo.
A mí me pasan otras cosas, si yo te contara mi vida. Yo también tengo cosas que también yo podría decir, José Manuel, si yo te contara, te parecerá ridículo lo que te voy a decir. Y tú me podrías decir, hombre, no. Seguramente lo que a ti te pasa no me pasa a mí. Y tú me podrías decir al mismo tiempo lo mismo, ¿no? Tú me podrías decir, Antonio, si yo te dijera, ¿no? Sí. Entender al otro. Lo que a ti te pasa, lo que a ti te sucede, es lo que a ti te sucede. Forma parte de tu historia, ¿no? Forma parte de ti. Cuidado, en la sexualidad lo mismo. A mí me han venido a la consulta personas que al borde del suicidio por sus tendencias sexuales. Pensemos, por ejemplo, en un individuo, como lo recuerdo perfectamente, un señor bien situado, culto, con carrera universitaria, con un cargo importante en la vida social, ¿no? Y que viene al borde del suicidio. ¿Por qué? Y este hombre también me dice, todo avergonzado, o sea, es aquello de decir, el hecho mismo de venir a contármelo, para mí es un acto heroico. Es un exhibicionista. Y de hecho lo ha practicado. Lo ha practicado. Y en la ciudad donde vive, pues alguna vez, por al caer en estos días otoñales, que el día es oscuro y tal, hacia las 6 de la tarde ya, y tal, en la salida de colegios, ahora ya muchos colegios ya acaban antes, ¿no? Pero estoy hablando de los años 80, pues este hombre se quedaba en un portal, ¿no? Y las niñas que salían de un colegio, pues cuando quedaba una niña o dos niñas, ¿no? Que iban por la esto, que iban por la acera, de repente se exhibía su sexo, un sexo en ese momento, podéis imaginar, ¿no? Todo exuberante, potente, y tal, ¿no? Las niñas escapándose, ¿no? Y él a lo mejor lo repetía otra vez, ¿no? Con otra, o se metía en otro sitio. Pero después se volvía a su casa, y cuando se volvía a su casa, cuando ya se había sosegado, cuando ya la excitación había bajado de tono, este hombre se miraba al espejo y se decía, despreciable, miserable, hijo de mala madre, ¿no? O sea, se despreciaba, se maldecía, y la cosa, claro, se iba repitiendo, ¿no? Llegó un momento en que dijo, yo me mato, o sea, pero antes de llegar a ese momento, se le ocurrió ir a un psicólogo, que yo no sé si sabía que yo era sexólogo, en ese momento no lo puedo asegurar, ¿no? Van al psicólogo. Bueno, psicólogo. Claro. ¿Qué le dices? Y entonces Carl Rogers dice, cuidado. Le juzgamos, le decimos, pero hombre, ¿cómo se te ocurre? Pero tú eres un tío mayor ya, ¿eh? Tú eres un tío tonto, eres un tío culto. Oye, tú pero hombre, pero esto es ridículo, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Eso se llama juzgar. Lo estamos juzgando. ¿Le vamos a resolver el problema diciéndole esto? Carl Rogers dice, pecado mortal, esto un psicoterapeuta jamás de los jamases lo tiene que decir. ¿Le interpretamos? Bueno, aquí lo que te pasa es que tienes un complejo de Edipo como la copa de un pino, y entonces, dadas las circunstancias, las experiencias vividas en tu primera infancia, resulta que tal, le estamos interpretando. ¿Resuelve el problema? Carl Rogers dice, no, fuera, como psicoterapeuta, suspendido, fuera. Hombre, tranquilo, no pasa nada, aquí estoy yo, y entre tú y yo lo vamos a arreglar esto, vamos a ver, esto, mira, tal cual, a lo mejor incluso, exacto, si fuera médico le diría, hombre, te voy a dar un tranquilizante, te voy a dar un sedante, cuando tú te sientes excitado, tú te tomas esto, y tal, ¿no? Y tú y yo vamos a seguir hablando, tú me lo vas a contar, ¿no? Y entonces tú ya verás cómo esto lo vamos a solucionar.
Eso se llama tranquilizar, ¿eh? Y Carl Rogers dice, como terapeuta, suspendido. O sea, ni juzgar, ni interpretar, ni tranquilizar. Queda otra manera, explorar. Vamos a ver, a ver qué sucedió contigo. Porque aquí puede suceder, vamos a ver las triquiñuelas, ¿no? Que hay en tu vida, hay que ir buscando en los recovecos de la existencia de este ser humano, para ver más datos, ¿no? Mira, con lo que me has dicho no es suficiente. Tenemos que seguir hablando, tú me tienes que seguir contando más cosas. Me cuentas, tú sueñas, ¿no? A ver, cuéntame uno de tus sueños. Vamos explorando. Carl Rogers dice, explorando al individuo, metiéndole ahí, metiéndole la mano, metiéndole ahí, a ver, no, como terapeuta suspendido. ¿Qué se le puede decir a este hombre? Entonces es cuando interviene la empatía. Y la empatía podría empezar diciéndole, estás metido en un mal rollo, por ejemplo. Te sientes metido en un mal rollo y no sabes cómo salir, porque esa es la situación. Te veo metido en un laberinto y tengo la impresión de que no sabes cómo salir de ahí. Pues sí, exactamente. Como aquella mujer que me vino a la consulta y me dice, de esta noche no paso. Tenía una serie de sedantes, tenía medicina, y esta noche quiero acabar con mi vida. Pero claro, había ido al psicólogo. Sí, que a veces las cosas, pero quería hacerlo. El aspecto de aquella mujer. Una mujer cuando viene a una consulta de un profesional suele ir bien arreglada. Pero aquella mujer venía hecha un desastre. Los pelos, no maquillada, la ropa incluso no era una ropa. El aspecto, después la expresión del rostro, ¿no? Recuerdo que, porque esto también forma parte de la terapia rogeriana, de la terapia de Carl Rogers, que es una terapia centrada en el cliente, terapia centrada en el cliente. Estuvimos un rato en silencio. Ella empezó a decirme algo, yo no le dije nada, y estuvimos, y después me contó esto que he dicho, o sea, pero muy poco, eran frases, eran como telegramas. Llegó un momento en que se calló, y yo me callé, y yo tampoco le dije nada. Estuvimos un ratito en silencio, tranquilamente. Y de repente yo le digo, tengo la impresión de que te sientes muy sola. Tengo la impresión de que te sientes muy sola. Estalló un sollozo. Y cuando vi que lloraba tanto, me dije a mí mismo, esta mujer no se suicida esta noche. Esta noche por lo menos no se suicida. Mañana ya veremos. Pero esta noche no. Cuidado, que nadie, que ninguno de los que me puedan ver y oír van a pensar que yo como terapeuta soy un mago. No, no, por favor. Muchas veces me he arrepentido, muchas veces ya tengo que confesar, ¿no? Y decir que muchas veces al final de una sesión yo he reflexionado y he dicho, no he sido correcto. He dicho lo que no tenía que decir, he preguntado lo que no tenía que preguntar. He sido impaciente. No es fácil. No es fácil. Yo recuerdo en Roma, el profesor de clínica, el que nos introdujo precisamente en la psicoterapia no directiva, en la terapia no directiva, en la terapia centrada en el cliente, no directiva, nos hacían hacer prácticas de relación empática. Es decir, vamos a jugar, ¿no? Vamos a jugar en que tú eres el psicólogo, el terapeuta, yo soy el paciente.
te voy a contar un problema que me voy a inventar y tú me vas a responder. Y después cambiábamos el rol, o sea, hacíamos lo que se llama un juego de roles para practicar. Lo que en un principio parecía tan fácil, al final todos coincidimos en que era muy difícil dar respuestas empáticas. Era muy difícil dar una respuesta que sintonizara de verdad, que yo como paciente o como cliente, los terapeutas de Carl Rogers no son pacientes, son clientes. Vienen y te pagan. Y esto es una relación de tú a tú, de igualdad. Cuidado, hasta en este aspecto se cuidaba la relación, ¿no? Tú no eres un paciente. El paciente parece que disminuye. Un enfermo, eres una persona que está en condiciones de inferioridad. No. No. Y esa comprensión del problema, nos decían, para llegar a tener una relación verdadera, voy a acabar, para llegar a tener una relación empática, nos hacían la segunda parte. Y la segunda parte, vosotros tenéis que saber quiénes sois. Conócete a ti mismo, y en la medida en que te conozcas a ti mismo y sepas quién eres y cómo eres, dónde estás contigo mismo, en esa misma medida tú podrás abordar la temática de tu cliente. Porque en el fondo de lo que se trata es de la acogida incondicional del otro. Lo que se llama una aceptación incondicional positiva. Incondicional positiva. Es decir, tú vales por ser tú. No porque seas doctor, médico, blanco, rojo, alto, no. Extranjero, musulmán, no. Tú vales por ser tú como sujeto humano. Tú eres una persona humana y para mí ese hecho me merece todo el respeto y lo que se llama una aceptación incondicional positiva. Pues bien, nuestro profesor de clínica nos decía, para llegar a este nivel de aceptación positiva incondicional real, de verdad, vosotros también tenéis que tener con vosotros mismos una aceptación positiva, positiva e incondicional, una aceptación incondicional positiva con vosotros mismos. Lo cual no quiere decir estar satisfecho de mí mismo, no. Aceptación incondicional quiere decir que yo me llamo fulano de tal, que nací en tal sitio, que fui hijo de tal madre y tal padre, y que a lo largo de mi vida a mí me han pasado muchas cosas. Buenas, malas e indiferentes. Debo reconocer cuáles son mis tendencias. Y tengo que, y más que, cuidado, cuando el cliente va al terapeuta, es como si dijera, vengo a que me cure, vengo a que me resuelva el problema. Y la respuesta es, de eso nada, Tú vienes a conocerte a ti mismo y después a gestionar tu vida por ti mismo. Una de mis frases favoritas siempre ha sido, tú tienes que llegar a ser capitán de tu barco. Tú tienes que conducir tu barco, tu nave. La nave eres tú. Y tú llevas el timón de esa nave. Tú vienes aquí a aprender a llevar y no echar la culpa ni a tu padre, ni a tu madre, ni a quien sea, ni a quien te violó. Hay que llegar a eso. No hay que echar la culpa. Tiene que llegar un momento en tu vida que digas, yo soy el gestor de mi propia existencia. Yo soy el que conduce mi propia vida. Aquel cliente que me llegó con aquel problema exhibicionista al borde del suicidio, yo no le dije que le iba a resolver el problema. Yo lo que le dije es que tú eres un ser sexuado, como todos somos seres sexuados, pero cada persona sexuada tiene sus matices, tiene sus peculiaridades, y tú tienes una peculiaridad que forma parte de ti, y es esa. Es una peculiaridad, digamos, poco grata,
porque vivimos en una sociedad con unas normas, y entonces la situación tuya no es agradable. Pero, primero de todo, tú no eres un degenerado. Es lo que hay detrás de lo que yo les intento decirle. Tú no eres un degenerado. Tú no tienes por qué ir a confesarte si eres religioso, católico, apostólico, y pedir perdón, no porque tengas esa tendencia. Por haberlo hecho, tal vez sí. Es decir, tú eres así. Tú sexualmente estás dentro, digamos, de ese marco. El tema es a ver cómo puede resolverlo. Cuidado, no dejar de serlo. A lo mejor sí, yo no lo sé. Pero vamos a ver cómo vas a jugar con tu vida para que no hacer daño a terceras personas. Cuidado, esto con los pederastas, con los pederastas es exactamente igual. Un pederasta no tiene por qué ir a la cárcel si él no ha hecho ningún acto de pederastia, digamos, pero pederastas hay millones, pero no todos los pederastas han cometido pederastia, o sea, han abusado de un niño, no, ni mucho menos. Cuidado, aquí entre paréntesis aquí estaría el tema de la Iglesia Católica y la pederastia de eclesiástica, que sería un tema para hablarlo, es un tema que yo me lo tengo, como he estado dentro, y además he sido psicólogo dentro de la institución religiosa, yo ahí podría decir alguna palabra. Es decir, una persona que se ha formado dentro de un seminario donde no ha habido adolescencia, es decir, ya desde la preadolescencia, porque los seminarios empezaban con la preadolescencia, le han formado ya en la castidad, y le han negado, la expresión. Pensemos en el famoso pecado de la masturbación, el terrible pecado de la masturbación. Cuidado, que en un primer momento la medicina también metió el remo ahí, aquellos médicos, que dijeron, médicos suizos, que llegaron a decir que si te masturbas, te vuelves loco o te vuelves impotente o se te seca la médula espinal, digamos, pongo por caso, las barbaridades. Y después la Iglesia Católica, la Iglesia Católica con la masturbación, Dios mío, Dios mío, cuando en realidad forma parte de lo que llamamos la actuación sexual normal de hombres y mujeres, La primera vez que yo me enteré eso fue precisamente en Roma, en nuestro instituto de psicopedagogía. Allí es donde nos dijeron que el 80 o el 90% de los hombres se masturbaban y que y de las mujeres se tenía indicios de un 60%, pero no se sabía más porque había mucha ignorancia, incluso en la estadística. Estadísticamente no había. Nuestro instituto de psicopedagogía organizó un simposio a nivel nacional sobre el autoerotismo, que es un poco el camuflaje de la palabra masturbación, Y allí participaron médicos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, teólogos, licenciados en Derecho, en fin, aquello fue un amasijo de gente, de expertos, de supuestos expertos, y tengo unas referencias, y yo guardo las actas, tengo las actas, la copia de las actas, y es curiosísimo. En este momento lo lees y te partes de risa o te echas a llorar, Cuidado. Y así todo a mis profesores, A mis profesores yo les digo chapó, porque fueron los primeros en decir cuidado, Como que decimos, cuidado. Bien, pues en líneas generales, esto naturalmente se presta muchísimo más, pero he podido acabar hablando sobre la empatía, sobre qué es empatizar. Empatizar es sintonizar con el problema del otro. Sintonizar. Entiendo lo que está pasándote. Lo entiendo. Entiendo tu disgusto, tu malestar, por ese impulso sexual que tienes, y que te compromete
te compromete socialmente, te compromete éticamente contigo mismo, es decir, y entiendo que te sientas avergonzado, ¿no? Pero ojo, cuidado, tú no eres ningún, tú no eres ningún loco, tú no eres ningún trastornado, tú no eres ningún enfermo, tú tienes esa sexualidad, porque las sexualidades a nivel de humanización se gestan no en un día ni en dos, sino a lo largo de muchos días, de la misma forma que ser hombre y ser mujer es un proceso biográfico, es un proceso que dura, nos vamos haciendo hombres masculinos, más o menos masculinos, diríamos, te vas haciendo más o menos mujer, unos más, y cada persona tienes, por así decir, su fórmula masculino-femenino. Cada uno es eso. Y ahí eso es lo que hay que tratar. Y en la famosa violencia de género, ahí tela marinera, ¿no? Ahí hay mucho que hablar, mucho que discutir, y en mi opinión hay muchas cosas que arreglar. Bien, pues entonces, perdón si me he alargado. No, no te has alargado, has quedado muy bien porque me has encantado y creo que la gente habrá disfrutado viéndote porque habrá podido aprender muchas cosas, sobre todo de Carl Rogers, que fue mi favorito y yo lo empleé mucho en la odontología preventiva, explicándole a los alumnos unas bases que tuviste en el primer curso de psicología y que a mí me sirvieron muchísimo para poner una pica en Flandes hablando de empatía, cuando aquí no hablaba nadie de empatía en aquella época. Tú venías de una Roma mucho más adelantada que España en psicología. Evidente. Eso es evidente. Tú llevas unos años muy adelantados y eso te dio una ventaja enorme, enorme. Y yo me aproveché de esa ventaja en la odontología, porque fui el primero que hablé de eso y expliqué todo lo que era la empatía, que es fundamental. Por cierto, yo me permito una nota a pie de página. Hay unos versos de Borges, de Jorge Luis Borges, estos son unos versos que habría que entregar a todas las parejas en conflicto. Todas las parejas en conflicto. Cuando esta poesía se titula Y uno aprende. Y uno aprende. Y es magistral. Es magistral. Cuando dice, después de un tiempo, uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma. Y uno aprende que el amor no significa recostarse. Y una compañía no significa seguridad. Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos. Esto tiene mucha envergadura. Que los besos no son contratos. Me ha besado, me quiere. Me quiere, pero eso no quiere decir que quiere ir conmigo, ¿no? Eso no es ningún contrato, Pero cuidado, porque eso sucede en la realidad. Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos y los regalos no son promesas. Y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos. Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy, porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planes. Y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad. Los futuros, los planes. Haré, el cuento de la lechera, ¿no? A mitad que el camino se acabó, ¿no? Y después de un tiempo, uno aprende que si es demasiado, hasta el calorcito del sol quema. Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma en lugar de esperar que nadie le traiga flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno realmente es fuerte, que uno realmente vale. Y uno aprende y aprende. Y en cada despedida, en cada adiós, uno aprende. Muy bueno, muy bonito, muy bonito. Tela marinera. Tela marinera. Muy bonito, porque es genial. Esto es genial. Genial, genial. Esto es genial. Porque esto es, el amor es esto. Es decir, el amor es esto. El amor no es sujeción. El amor no es perder la libertad. El amor es sentirme libre viviendo contigo.
y yo quiero, desearía, espero que tú te sientas libre viviendo conmigo, ¿no? Eso. ¿Cómo se arregla? Cuidado. Yo sé que es muy bonito decirlo de palabra. Hacerlo, porque están nuestros deseos, está nuestra, lo que nos, lo que a mí me gusta y a ti a lo mejor no te gusta, lo que yo quiero hacer y a ti no te apetece. Es decir, cuidado con eso, Pero Borges nos da una lección, nos da unas pistas para solucionar el problema. Yo creo que mejor no puedo acabar esto, mejor como hemos acabado este bloque.